Muy buenas tardes, tengan todos y todas amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a Prevenir es Salud. El día de hoy tenemos un programa especial porque nos hemos trasladado hasta el Centro Nacional de Atención de Personas con Diabetes. Estamos con el doctor Alejandro Magnelli, quien es el director de este centro que recientemente acaba de inaugurar el Ministerio de Salud para la atención, pues precisamente, de las personas con diabetes. Bienvenido, doctor. Bueno, mucho gusto, muy amable en tomarnos en cuenta y venirnos a visitar con el objetivo de tener una información adecuada sobre la atención de estos pacientes. Hablando del contexto, doctor, de nuestro país, Nicaragua es un país con muchas personas con diabetes. Yo creo que el mapa de padecimientos de la salud ubica a las personas con diabetes entre uno de los primeros padecimientos que padece la población nicaragüense. ¿En qué radica la importancia de que el Nicaragua, nuestro país, las personas que padecen esta enfermedad cuenten con un Centro Nacional de Atención de Diabetes? Bueno, todo esto radica pues principalmente pues gracias al apoyo que tenemos del gobierno pues y estar siempre pendiente sobre la salud de la población. Esto radica en que como la diabetes es una enfermedad que va creciendo gradualmente y va tomando bastante auge en toda la población, ya sea desde edad pequeñas hasta el adulto mayor. Entonces esto se tomó la iniciativa con el objetivo de brindarle una atención más especializada al paciente, un enfoque más especializado, no solo también integralmente, pero principalmente en cuanto a la diabetes, en cuanto a sus complicaciones, en cuanto a toda la afectación, ya sea psicológica, física, espiritual que tiene en estos pacientes. Ya. Ahora, ¿con cuánto persona cuenta actualmente? Obviamente está iniciando, es un centro nacional que recientemente se ha inaugurado. Es todo al paso, ¿verdad? Porque nuestro gobierno está preocupado en que esto también avance, pero se inicia con los primeros pasos. ¿De cuánto personal está compuesto este Centro Nacional de Atención de Personas con Diabetes? ¿Quiénes encontramos aquí? ¿Qué especialidad hay? Bueno, aquí contamos principalmente con la atención de tres clínicas generales abordadas por los médicos diabetólogos. Además de eso, tenemos lo que son las especialidades del servicio de ortopedia, las especialidades de servicio de cirugía plástica, las subespecialidades del servicio tanto de neurología, endocrinología, cardiología y la misma cirugía plástica. Además tenemos el abordaje con el paciente con el servicio de nutrición, el servicio de psiquiatría y el servicio de trabajo social. No dejamos aparte pues la atención meramente con el servicio de estadística, el cual nos aporta pues la apertura del expediente, y el servicio de farmacia con los pacientes. Y contamos también con dos personales de enfermería actualmente, uno con el servicio para valorar lo que son el área de procedimiento y el otro la coordinación meramente de la unidad. ¿Por qué es importante todas estas especialidades y subespecialidades, doctor, en un paciente que tiene diabetes? ¿Por qué es esa importancia de contar con todo esto, este personal humano dispuesto a atender a la persona con diabetes que viene aquí al Centro Nacional? Sí. Bueno, es bastante importante en el sentido de que estos pacientes ya vienen consigo o ya vienen trayendo muchas complicaciones, en el contexto de que anteriormente, a pesar de que se le brindaba la atención, no había una atención meramente solo dirigida a esta patología. Es importante porque aquí vamos a abordar problemas ya endocrinológicos que el paciente amerita asociado a su diabetes, problemas cardíacos, que la misma diabetes, como muy bien sabemos, es una enfermedad que va a dañar muchos órganos, principalmente el riñón, corazón, cerebro y muchos de ellos. Entonces es primordial darle la atención, ya sea en el servicio a nivel cardíaco, en el servicio a nivel renal, por el servicio de nefrología, para ver todas estas complicaciones mayores que se desencadenan por la misma enfermedad, incluso en aquellos pacientes que se mantienen algo descompensado de su patología
y pues que no han logrado lograr las metas óptimas para mantener un buen funcionamiento de su cuerpo y evitar lo que es el deterioro de cada órgano. ¿Cómo ha sido la respuesta? Tiene pocos días de haberse inaugurado. ¿Cómo ha sido la respuesta? Obviamente la población lo recibió con buenos ojos, ¿verdad? El primer centro nacional de atención a personas con diabetes en el país. ¿Cómo ha sido esa respuesta de la población? ¿Se han acercado? Me imagino que sí. En lo que tenemos de estar en vivo en este programa han venido 3 personas de diferentes puntos del país. Pero en el transcurso de estos días que han pasado después de inaugurado, ¿cuál ha sido esa respuesta de la población en cuanto a este centro que está disponiendo el buen gobierno sandinista, el Ministerio de Salud, para la atención de personas con diabetes? Bueno, la atención ha sido bastante gratificante en el sentido de que, a pesar de que hemos tenido pocos días de haber inaugurado lo que es el centro, hemos tenido una buena afluencia de pacientes. No solo prácticamente no han venido referidos, sino que han venido por su propia cuenta. Por su propia cuenta, sí, y eso nos gratifica porque quiere decir que la población está al tanto, la población ya conoce del centro, ya conoce de que aquí se le va a brindar una atención más especializada y que no se le va a negar la atención a nadie. Todo el paciente que venga de manera espontánea aquí nosotros lo vamos a atender con mucho gusto y con mucho esmero. Claro, hemos sido testigos en lo que estamos en vivo en este programa de que han venido personas y la enfermera, licenciada, no sé si es doctora, encargada de atenderlo, ha dicho que no se le niega, pues está bien, está abierta la atención. Pero este centro tiene una dinámica que para que la población que nos está viendo comprenda de cómo es el requisito, no sé si es un requisito también para venir aquí, porque tiene una dinámica el centro. Funciona bajo una dinámica. ¿Cuál es esa dinámica? Bueno, la dinámica del centro, el funcionamiento meramente está considerado con el objetivo de que principalmente sea referido el paciente por el médico especialista en medicina interna, el médico diabetólogo e inclusivemente el médico endocrinólogo, con el objetivo de referir a aquellos pacientes que son difíciles de tratar o tienen una comorbilidad o una patología ya crónica desencadenada por la misma diabetes que amerite una atención especializada, ya sea por las subespecialidades que tengamos o las especialidades. Esa es la principal visión, pero aquí el paciente, si viene de manera espontánea, nosotros lo atenderemos con mucho gusto. El objetivo pues meramente es tener una población bastante específica en el sentido para brindarle una atención más esmerada, con mayor calidad, mayor esmero y con muchísimo más tiempo en cuanto a su acudida a nuestra unidad. Es como para optimizar recursos también, doctor, que le pregunto, le hice esta pregunta, pues porque si hay un paciente, usted lo decía muy bien, que por ejemplo maneja muy bien su diabetes en el centro de salud o en la unidad de salud correspondiente donde se está atendiendo, o en el hospital, bien puede seguir tratándose en su centro de salud, en su unidad de salud, y que se priorice a aquellos que en realidad no han sido manejados, no se ha podido manejar, usted como bien lo dijo, la enfermedad. Entonces, para eso está el centro, para aquellos pacientes que no se ha podido manejar su descompensación, así sería. Exacto. Sí, la verdad, estos pacientes, el objetivo, si el paciente está totalmente compensado, está haciendo con el tratamiento que se le ha logrado implementar en su unidad de salud donde le corresponde, cercana a su donde ellos habitan, y no tienen una comorbilidad que amerite una valoración más específica por un subespecialista, pues debería ser siempre tratado en la unidad, a menos que este paciente también surja alguna complicación que amerite ser una atención especializada. Y nosotros lo que tratamos de hacer énfasis o asimilar son aquellos pacientes bastante difíciles de tratar, bastante difíciles de controlar su misma diabetes, ya sea por el motivo de su misma nutrición, por el motivo de que tiene alguna incapacidad, ya sea por una secuela, por un evento cerebrovascular o algo que le está impidiendo que esta misma diabetes no se logre compensar, no solo farmacológicamente, sino también
en el ámbito ya sea mental, en el ámbito ya sea nutricional y en el ámbito meramente de su hogar, de su unión en su casa y todo. El horario de atención, ¿es importante el horario de atención? ¿Atiende las 24 horas o de qué hora, compañero? Sí, la atención del centro se inicia a las 8 de la mañana y se concluye lo que es a las 4 de la tarde. Claro, si tenemos pacientes todavía que no han sido atendidos y que vinieron en la tarde, nosotros tenemos la obligación de irnos hasta que se logre concluir la última atención de cada paciente satisfactoriamente. Hablando en sí de la enfermedad, suele ocurrir mucho que pacientes con diabetes, usted es diabetólogo, médico internista diabetólogo, sí. Suele pasar que muchas personas con diabetes descuidan la alimentación, doctor. Pasa generalmente en eso, quizás porque también la familia no ha comprendido, porque aquí también juega un papel fundamental la familia, ¿verdad? En acompañar en la dieta a esa persona con diabetes, en cocinar menos salado, en comer menos carbohidratos, menos comida que sea dañina para la salud del paciente enfermo. Entonces, ¿en qué radica también la importancia de la buena nutrición en el paciente con diabetes, que generalmente se descompensa por esto también, por la mala alimentación? Sí, bueno, como todos sabemos, la alimentación es algo muy básico, es algo que va a ir de la mano con el tratamiento que nosotros demos, es algo que le va a ayudar a que nosotros no demos tratamientos en grandes cantidades, mayor dosis, y dupliquemos si es posible llegar a la dosis máxima de cada tratamiento, o el objetivo también de sustituir este medicamento por otro más específico. Es importante pues la dieta debido a que ya a nivel familiar se logre comprender a los pacientes, se le logre dar también su espacio. Sabemos que es muy difícil tener dos dietas en una sola unión familiar, pero si se puede hacer en conjunto con el objetivo también que nosotros el día de mañana esta misma dieta nos va a favorecer, nos va a ayudar a que también no desencadenemos diabetes, porque todos estamos propensos, tanto genéticamente como a nivel social, como a nivel general y todo eso. Claro, ahí la familia tiene que, como por eso le decía yo, es importante que la familia también se involucre, porque sí. Un paciente con diabetes, un familiar tiene grandes posibilidades de adquirir esta enfermedad pues por los genes. Entonces sí. Por ahí es importante la también ser parte de esa buena alimentación o acompañar al paciente con diabetes en esa alimentación. Ahora, importante, doctor, ¿cuál es la visión que tienen a futuro cercano? En un futuro cercano, ¿cuántas personas piensan atender? ¿Hay una meta establecida semanal, por día, mensual, por año, de pacientes a atender en este Centro Nacional de Atención de Diabetes? Bueno, la meta de nosotros es atender todo el paciente que sea referido, todo el paciente que venga de manera espontánea, meramente una meta precisa no tenemos, ya que es un centro nacional, es un centro que va a abarcar cualquier referencia, cualquier destino donde venga, lo más remoto del país. Aquí nosotros, ese es nuestro objetivo, atenderlo y lograr solucionarle el problema por el cual fue referido, que si fue referido es porque el paciente amerita una atención más especializada y porque el paciente también buscándole el sentido de resolverle su problema, mejorarle la condición y evitar las complicaciones mayores que trae consigo la diabetes. Hasta el momento, en estos días que llevan atendido, de inaugurado el Centro Nacional de Personas de Atención a Personas con Diabetes, ¿cuántas personas han atendido en este transcurso, doctor? Bueno, en el transcurso del día, en el transcurso de la semana, de los 3 días que tenemos aperturado, pues hemos tenido un total de 25 pacientes. Prácticamente estamos hablando casi 8 o 9 pacientes por los 3 días que hemos atendido actualmente. Y han sido pacientes meramente no referidos, han sido pacientes que han venido de manera espontánea. Sí. Ahora, cuando el paciente viene de manera voluntaria, ¿cómo es el abordaje médico que ustedes hacen? Obviamente primero le toman la presión como cualquier atención, cuando el paciente va a cualquier consulta externa, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento si viene, por ejemplo, muy descompensado? Sí. Un paciente que viene por voluntad propia, viene descompensado con el azúcar alta. ¿Cuál es el procedimiento que hacen?
Bueno, nuestro proceder es el siguiente. Primeramente, el paciente se atiende por el servicio de enfermería, se hace la toma de signos vitales. Además de la toma de signos vitales, se le talla al paciente, se le saca su peso y posterior se le saca su índice de masa corporal. También de eso, a todo paciente que venga aquí se le toma su glucotest con el objetivo de valorar cómo viene el paciente, ya sea que venga en ayuna o venga comido el paciente. Si el paciente una vez viene inestable o viene con su glucosa alterada mayor de 200, el objetivo de nosotros es primeramente iniciar la terapia, iniciar la insulinoterapia. En el contexto se lleva al paciente a lo que es al cuarto de procedimiento. Si el paciente viene con sintomatología de mareo, náuseas o mal estado general, se acuesta en una cama y se inicia lo que es la terapia con insulina. Posteriormente a eso, dependiendo del grado de insulina, nosotros referimos al paciente a la unidad más cercana, que es el Hospital Roberto Calderón. Si el paciente también amerita una atención más especializada o estar en emergencia o en observación por varias horas. Ya. En todo caso, el paciente vuelve a venir, si vuelve a recaer también, se mantiene en seguimiento desde su centro de salud, desde su hospital, o puede seguir viniendo aquí al Centro Nacional de Atención a Personas con Diabetes. El paciente puede venir al centro de diabetes. Una vez que nosotros atendemos al paciente, el médico también está a la par de él, está tomándole los datos, sacándole su índice de masa corporal y está haciéndole su chequeo médico. Una vez que nosotros lo referimos, el paciente no se va sin que tenga un seguimiento por nosotros. Se le da unas órdenes, se le programa exámenes y se le programa cita con el objetivo de ver que el día de mañana este paciente que fue referido se le dio una atención adecuada y se le dio un manejo adecuado y logró venir, si este paciente de nuevo mejor controlado de su presión, de su diabetes. Incluso este paciente a la vez también, una vez que haya sido egresado de la unidad donde se refirió, se le da una referencia por parte de nosotros para que ingrese al programa de su unidad de salud, ingrese al programa crónico y mensualmente le esté retirando también su tratamiento que se le indicó en la unidad de atención. Ok. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este Centro Nacional de Atención de Personas con Diabetes, recientemente inaugurado por el Ministerio de Salud, por el buen gobierno sandinista, para una atención integral de ese paciente con diabetes nicaragüense. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. We'll be right back.
las manos yo lo evito, con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos yo lo evito, con agua y jabón espumadito. Así yo lo evito al coronavirus, así yo lo evito. Ante la pandemia del COVID-19, las mascarillas deben ser utilizadas por personal de salud que atiende a afectados de coronavirus, personas con tos o estornudos, así como personas sanas que atienden enfermos en la familia. Pero si vos querés utilizar mascarilla, estas son las recomendaciones para su buen uso. Antes de ponerte la mascarilla, lávate bien las manos con agua y jabón y luego, tomando del elástico, colócala de manera que cubra tu boca y nariz. Nunca la toques al llevarla puesta y si lo haces, lávate las manos nuevamente o aplica alcohol gel. Para quitarte la mascarilla, no toques su parte delantera. Siempre retírala tomando del elástico y después de hacerlo, lávate nuevamente las manos. Y recordá, las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Así yo le evito al coronavirus, así yo le evito. Gracias, amigos, por estar en sintonía del Canal 98. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la señal del Canal Parlamentario. Hoy tenemos un programa especial porque nos hemos trasladado hasta el Centro Nacional de Atención de Personas con Diabetes, recientemente inaugurado por el Ministerio de Salud y por orientaciones del buen gobierno sandinista. Me encuentro con el doctor Alejandro Magnelli, quien es el director del centro. Con él estábamos conversando en la primera parte del programa de cómo puede venir un paciente con diabetes aquí al Centro Nacional. Ahorita vamos a hacer un recorrido para conocer estas nuevas instalaciones que tiene a disposición las personas con diabetes, el pueblo nicaragüense, aquí en el kilómetro 9 de la carretera hacia Masaya. Me dice, doctor, que son cuántas clínicas. Tenemos 3 clínicas, lo que son para diabetes y para el tratamiento, una clínica, lo que es el cuarto de procedimiento, sí, un cuarto de procedimiento donde aquí se practica lo que es la administración de líquidos intravenosos, la administración de insulina, administración de algún tratamiento para el dolor, incluso se practica lo que es la curación del paciente con pie diabético. Y las clínicas posterior que tenemos, cada una de ellas, que son para la atención meramente de los pacientes, cada uno de ellos. La clínica 1 de diabetología, son 3 clínicas. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos lo que es un paciente el cual vino de manera espontánea refiriendo lo que es una infección o refiriendo malestar a nivel de su miembro inferior. ¿Cuál es el diagnóstico del doctor? Bueno, él es un paciente diabético que viene descompensado en hiperglicemia, que es la elevación de la glucosa por arriba en los pacientes por arriba de 200, y además de eso él trae un pie diabético, una infección en su miembro inferior. Ya. En el caso cuando es una persona con pie diabético, ¿qué cuidados debe tener esta persona para no volver a recaer, doctor? Bueno, una vez que ha sido tratado el paciente y ha recuperado su lesión, al paciente se le recomienda tener una buena higiene a nivel de su miembro inferior, principalmente lo que es el uso de calzado, que es algo muy importante, un calzado que no sea apretado, que no sea muy duro, un calzado que no sea ni puntudo, ni que sea un calzado meramente redondo, que no le vaya a ocasionar alguna lesión a nivel de su miembro. También se le aconsejan a los pacientes mantener humectados sus miembros, sus pies, aplicarse lo que son crema, también revisarse por lo menos una vez al día lo que son los miembros inferiores, con el objetivo de identificar que si tienen alguna lesión, ya que estos pacientes tienden a perder la sensibilidad en sus miembros. En el estado que viene el paciente, ¿cómo se encuentra? ¿Ya está estabilizado? Bueno, ahorita el paciente estabilizado se está haciendo la terapia, pero debe estabilizarse en una unidad de mayor resolución. En este caso, cumplir antibiótico terapia y si es posiblemente hacer procedimientos con el objetivo de retirar el contenido que está haciendo la afectación. Viene con los pies inflamados, ¿no? Sí, como podemos ver, ahí hay una infección, hay enrojecimiento, calor local, el paciente ha referido mal estado general, fiebre,
Y pues se ha hecho la valoración tanto por el servicio de diabetología como el servicio de ortopedia para su respectivo manejo. Vamos a preguntarle al paciente qué piensa de que Nicaragua cuente con un centro nacional de para atención de personas con diabetes. Recientemente inaugurado, esto es muy importante para las personas con diabetes. Sí, sí, aquí me están atendiendo muy bien los doctores, la enfermera. Con el ratito que vine, soy de Masaya, pero me contó mi hermano, que mi secretario político de Masaya, y me dijo que viniera aquí porque yo iba para el hospital. Entonces, anda ahí, me dice que ahí están, me dice, solo para diabético. Bueno, que gracias a Dios, ¿me entiende? Todo ha salido bien ahorita. El doctor que está allá, la enfermera, los doctores son bien cariñosos, son bien tranquilos, y así deben de tener a un enfermo ya con cariño. Ahora la responsabilidad es cuidarse, compañero. Sí, claro. Voy a hacer todo lo posible por cuidarme. Ya el hombre me está dando más oportunidades, porque estuve también enfermo, recaído en el hospital allá, tuve 2 meses. Uh-huh. Entonces voy a tomar conciencia yo mismo para tener todas mis vitaminas. Uh-huh. Para tomarme. ¿Su nombre, amigo? José Bismar Ortiz. Ok, pronta recuperación, don José. Bueno, gracias. Cuídese. Procedente de Masaya, el paciente que está siendo tratado aquí en el Centro Nacional de Diabetología. Vamos a ir haciendo recorrido por las más instalaciones, doctor. Nos encontramos en el Centro Nacional de Atención a Personas con Diabetes, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera hacia Masaya. En esta parte también es otra clínica. Sí, esta es otra clínica donde se está atendiendo lo que es los pacientes con nuevo ingreso por el diabetólogo. Hasta el momento, pues, cada clínica se le aporta la cantidad de pacientes de acuerdo a cómo va viniendo los pacientes, en un orden adecuado y la distribución de manera equitativa. ¿Esta es la clínica 3? Sí, aquí está la clínica. ¿Tres clínicas de diabetes? Tres clínicas principalmente para la atención de los pacientes diabéticos. La doctora. ¿Y aquí, doctor, qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo que es el área de administración, el área donde el paciente viene a elaborar su expediente clínico y se le toman sus datos personales con el objetivo de mantener una información adecuada. ¿Cómo el archivo? ¿Va a funcionar el archivo? Así es, aquí. Y recientemente está elaborado, entonces sí. Todavía están haciendo alguna movimiento, ¿no? Sí, actualmente desde aquí ya al paciente se le da cita tanto para los exámenes como para su seguimiento. Me encuentro con el doctor Alejandro Magnelli, quien es el director del Centro Nacional IE. Nos está haciendo un recorrido por este centro. Nos encontramos en el área de trabajo social. Sí, así es. Sí, así es. Aquí se aborda lo que son los pacientes que ameritan lo que es una atención más especializada, un seguimiento en cuanto ya sea la cita, algún examen especial. Va a estar a cargo el licenciado Jorge Narváez. Que si nos puede explicar un poquito más. ¿Cuál es su trabajo, compañero? Una vez que el paciente ya abrió expediente, ¿verdad? Se podría decir, abrió expediente en el Centro Nacional de Atención a Personas con Diabetes. Buenas tardes. Básicamente el trabajo que nosotros vamos a realizar aquí es coordinar todos los exámenes especiales que el paciente necesita, tanto de nuestra unidad como Hospital Roberto Calderón, al cual dependemos, como los que son fuera de nuestras dependencias, ya sea resonancia magnética, electromiografía. Todos esos estudios para evitar de que el paciente, por su condición o el familiar, tenga que movilizarse a las otras unidades hospitalarias. Entonces, aquí nosotros hacemos las coordinaciones y se le brinda la atención. ¿Esas son las pruebas que el paciente, la persona con diabetes, tiene que hacerse generalmente? Exactamente, así es. Igual también nosotros vemos la formación de la parte educativa, de poder hacer talleres con las otras especialidades que tenemos aquí, para ya sea nutrición, para cuidado de su alimento, psiquiatría, la especialidad de psicología, hacer grupo con los pacientes y de esa forma nosotros ir haciendo el trabajo. Precisamente en varias unidades de salud del país, en centros de salud, existen los clubes de personas con diabetes, ¿verdad? Me imagino que usted, como trabajador social, a un paciente que recientemente ha sido diagnosticado con diabetes, usted le dice, mire, puede, si quiere, formar parte del club de personas con diabetes, porque esto es muy importante. Muchas veces el paciente que recientemente recibe la noticia de que es diabético,
se echa a morir, como decimos popularmente los nicaragüenses. Y la autoayuda de otros compañeros que han pasado por esa misma experiencia le puede ser muy útil para levantar la cabeza y luchar contra esa enfermedad, ¿verdad? Así es, ese es el objetivo que tenemos nosotros. Por eso es que aquí tenemos otras especialidades, aparte de las tenemos nutrición, psicología, trabajo social, para dar una atención integral a los pacientes. Para que ellos, conforme también la experiencia de otros pacientes, vayan sabiendo cuál es el cuidado de su patología, la alimentación y ese tipo de cosas que estén asociadas al mejorar su estilo de vida. ¿Su nombre, compañero? Soy el Jorge Narváez. Jorge Narváez, para los amigos televidentes, ya saben que el compañero Jorge es el compañero de trabajo social. ¿Vamos a seguir haciendo el recorrido, doctor? Sí, Magnali. Bueno, quería también recalcar que no solo se va a hacer, también se va a abordar la parte de aquellos pacientes que nosotros en algún momento le damos seguimiento, pero que tal vez el paciente no pudo venir. Con el licenciado vamos a estar siempre pendientes con el objetivo de ver qué pasó con este paciente. Exacto, vamos a tratar a localizarlo, porque aquí tenemos todos los datos del paciente, y con el objetivo de identificar qué fue la causa, que si no fue porque... Exacto, o que si el paciente está hospitalizado en algún lado, o le pasó algo en su casa, no pudo venir por transporte o algo, tratar de solucionarle a este paciente para que esté viniendo aquí a la unidad. Así es. Así es, ya que nosotros también vamos a estar en mera comunicación con lo que son los responsables aquí, los secretarios políticos, con el objetivo de cada uno de los distritos, con el objetivo de dar un mayor seguimiento a cada uno de los pobladores. Okay, vamos a seguir por la otra área, me imagino que es el área de nutrición. Hay área de psiquiatría. Aquí el área de psiquiatría y el área de nutrición. Que podemos. Vamos a ingresar. Nos encontramos, amigos televidentes, en el Centro Nacional de Atención a Personas con Diabetes, ubicado en el kilómetro 9, recientemente inaugurado por el Ministerio de Salud para la Atención de Personas con Diabetes. Ahorita vamos a entrar en nutrición. A nutrición, sí. Aquí tenemos a la licenciada Vega, que ella es la que va a estar a cargo del abordaje de aquellos pacientes pues que vienen también descompensados, no solo por otras eventualidades, sino que también por su misma alimentación. Es importante, licenciada, la alimentación, ¿verdad?, en las personas con diabetes. Yo he hablado con el doctor de que es importante también que la familia tome conciencia y sea parte también, ¿verdad? Porque si hay una persona con diabetes, probablemente otra persona en la familia pueda también incursionar en esta enfermedad. Por eso es importante la nutrición. Es importante, tiene que ir a la par lo que es la nutrición con también el tratamiento médico, y la integración de la familia es importantísimo, porque a veces hay la creencia de que el paciente se va a aislar y el paciente va a consumir, porque lo que se trata a través de la dieta es una dieta balanceada, sana, evitando siempre y cuando todos aquellos alimentos que no deba de, por ejemplo, sobre todo los azúcares, los carbohidratos, en las cantidades que se deben de ser cantidades limitadas, y no la creencia de que el paciente cree que no va a comer cree que solo verduras, y la dieta tiene que estar balanceada, tiene que ir carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, y eso igual consume la familia. Entonces, bien, lo mismo que el paciente consume, bien puede consumir también la familia. Es importante entonces también que cuando el paciente venga a nutrición, venga acompañado con algún familiar, para que el familiar también sea como la voz de toda la familia y decir, en esta mañana, en esta tarde, a nuestro amigo, a nuestro hermano, papá, madre, le digo a la nutricionista que debe acompañarse de esta dieta, nosotros también acompañamos. También es bueno de que, a veces yo a veces les digo que, por ejemplo, cuando es varón, por ejemplo, viene el paciente varón y no viene la esposa, que tal vez es la que prepara los alimentos, y es de gran ayuda, o la persona que prepara el alimento especialmente en la familia, que venga para, correcto, o a veces sí, o bien puede también alguien de la familia, porque también para prevenir, porque por ejemplo hoy vino en la mañana, el caso yo miré de una paciente que vino con su nieto, y el nieto está con obesidad, y hay que ver que una de las causas es hereditario, porque no siempre es que va no solo, como yo le decía, que también él tiene que, la alimentación de él también tiene que ponerse a cuidar y a prevenir, porque lo que es la nutrición más que todo es preventiva que curativa. Okay. Entonces eso es parte importante. ¿Su nombre, licenciada? Ana María Vega. Muchas gracias, licenciada Vega. Vamos a ir haciendo ya el último, ya para ir concluyendo, doctor, nos vamos al área de psiquiatría, ¿verdad? Claro. El área de psiquiatría, que forma parte del Centro Nacional de
atención de personas con diabetes. Bueno. ¿Por qué es importante la psiquiatría en esta atención integral que se le brinda a pacientes con diabetes, doctor? Sí, bueno, primordialmente le presento a la doctora Sequeira, psiquiatra de nuestra unidad. Este, es muy importante aquí el abordaje de estos pacientes, ya que la diabetes, como bien se dice, no afecta a los órganos, pero también uno de los órganos principales que afecta es nuestro cerebro, sí, a que afecta también a nivel espiritual, y estos pacientes lo que les causa depresión. Con solo saber que este paciente desencadenó diabetes, con solo saber que este paciente en un futuro puede presentar alguna complicación crónica o mayor que le pueda dificultar ya realizar su vida cotidiana, el paciente ya cae en una depresión, ya cae en un trastorno. Correcto. ¿Cómo tiene que ser el manejo psiquiátrico en aquel paciente que de repente, por la misma enfermedad, un día se encuentra tranquilo, bien, ¿verdad? Y por la misma enfermedad también al día siguiente o otro día recae, se siente que se va a morir, que no vale nada? ¿Cómo es el abordaje que hace ahí psiquiatría para que este paciente vuelva a tomar el gusto a la vida? Vea, el problema es que la psiquiatría es algo transversal que ven todas las enfermedades. Las enfermedades de diabetes, los pacientes diabéticos presentan de 2 a 3 veces mayor problemas de ansiedad y de depresión. Entonces, esto conlleva, como bien decía el doctor Magnali, primero por el diagnóstico, nadie acepta que esté enfermo. Segundo, porque va a haber un cambio de hábitos en su vida, en la alimentación, en todo, porque afecta hasta la salud sexual. Entonces, eso no es nada más que, ¿cómo es el abordaje del paciente psiquiátrico? Pues tiene que ser integral como toda la patología. Porque como yo le decía, o sea, hay que ver a la familia, hay que ver el apoyo social con que cuenta este paciente, hay que ver el tipo de medicamento, hay que contar con todo, o sea, con todo lo que se tenga para poder así de forma integral tratar al paciente, porque como le decía, va desde una simple depresión hasta un problema de disfunción sexual, que para el hombre eso es grave. Entonces, y el cambio de hábitos de vida, de alimentación. En este caso, pongamos un ejemplo, una persona que está teniendo problemas porque no acepta su enfermedad, ¿cuál es el trato psiquiátrico que se da aquí? ¿Cuál es la verdad? Para que esta persona acepte. Es que realmente la psiquiatría no es como que yo tengo una infección y me voy a dar antibiótico, no. La psiquiatría es algo que tiene que ver, como le decía anteriormente, con el apoyo de toda la familia, de toda la sociedad, del medicamento que se le vaya a dar. Pues no es como que si yo tengo una fiebre me dan un acetaminofén. Sí, sí, sí. No, la psiquiatría no funciona así. Entonces es de dar psicoterapia y en algún momento, si el paciente está más grave, pues se le va a dar medicamento para... Correcto, la psicoterapia, ¿eh? ¿Qué tipo de psicoterapia utilizan para que esa persona acepte? Por eso, la psicoterapia es la psicoterapia. O sea, usted viene, se habla con él, se ve todas las fallas que pueda tener, todos los beneficios que pueda tener el tener un medicamento, porque el problema de la no aceptación de la diabetes lo que trae es el abandono del medicamento. Y si abandona el medicamento, entonces vienen los pies diabéticos, vienen problemas con los riñones, vienen problemas con los ojos. Y entonces así, eso es lo que va dando. Ok, doctora, ¿me dice su nombre? Greta Sequeira. Muchas gracias, doctora Greta Sequeira. Yo creo que ya vamos a ir concluyendo, doctor. Vamos saliendo de esta parte de psiquiatría, que forma parte del Centro Nacional de Personas de Atención de Personas con Diabetes. Bueno, doctor Magnali, venga por acá. Vamos a agradecerle por este recorrido y por esta entrevista que nos accedió el día de hoy para conocer cómo funciona el Centro Nacional de Personas de Atención con Diabetes, recientemente inaugurado por el MINSA y que está disponible para la población en el kilómetro 9 de la carretera hacia Masaya. Le agradecemos, gracias. Bueno, también le agradezco a ustedes por venir a acompañarnos, por también transmitirle esta información a la población y que se den cuenta de que no están solos, de que aquí tienen una mano ayuda, y agradeciéndole siempre a nuestro comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo y al buen gobierno que está siempre pendiente de las necesidades de la población. Es un gusto atender a todos los pobladores y esperamos lograr tener una satisfacción, una buena satisfacción, y resolverles sus complicaciones, sus necesidades que tengan o su abordaje adecuado. Gracias, doctor. Gracias también a usted, amigo televidente, por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes de 3 a 3 y media usted tiene su cita con nosotros para conversar todos los días de lunes a viernes sobre temas de salud. Recuerde también
que prevenir es salud.